26 de la mañana, vamos a tener revistas, ¿no? Hoy, ¿sí? Sí, vamos a ganar las revistas. Estoy hojeando. Sí. Están muy lindas las revistas, ¿eh? Hay de todo. Gracias, Estudios Centrales, aquí Jorge Bizarro, transmitiendo en vivo y en directo, live and directing, sí, desde el centro de prensa de Copiapó. Sí, sí. Hay una fritura, se escucha cada vez peor. Estoy haciendo unas milanesas, Guido. Hay interferencia, no escucho nada, yo realmente no sé, me estoy quedando sordo. Escándalo, sí, pero no lo debo acá, porque a quién le importa, el fútbol es una cosa que le roban la plata a la gente y pagan la entrada y se la llevan los dirigentes. Bueno, ALTQD, alguien lo tiene que decir, Guido, y Poggi no lo dice. El presidente Mauricio Mimo, y cuando digo Mauricio Mimo, digo porque está cada vez más blanco, es un mimo de la calle Florida. Le perdonó una suma millonaria a su papá Franco. Y claro, cambiamos, antes la plata la reboñaban en bolsos, ahora va por correo, esto es tremendo. Así que como la gente está indignada, todos los que lo votaron dijeron, este va a cambiar todo, y le está dando la plata al padre. Habilitamos el Twitter de la 100, arroba la 100 FM, con el hashtag Guachubón, hashtag sí, pero el hashtag del día, que es hashtag, ya que Macri Cat les falta deuda al moroso incobrable de su papá, ¿a quién perdonarías vos? Y comienzan a llegar al Twitter. ¿A quién perdonarías vos? Claro, ¿a quién perdonarías? Pues ser plata, otra cosa. Claro. Y ya comienzan a llegar al Twitter, acá, arroba Tommy Sherry. Ya le llegan. Arroba Tommy Sherry. ¿De dónde son? De Tres Cogollos. Arroba Tommy Sherry dice, yo le perdonaría toda su trayectoria como actor a Facundo Arana con una condición, que la próxima vez que escale el Himalaya clave la bandera y se quede a vivir ahí. Arroba, no diga eso. Arroba, no, yo no lo digo, lo dice Facundo la gente. Arana. Lo dice la gente, no se sabe quién es la gente. Arroba Alfonsina Snorkel guión bajo gluglu. No. Guión bajo gluglu es otra. ¿Por qué le agrega? Es Alfonsina Snorkel. La perdonaría a la ex mujer de la Tota Santillán por irse con la mucama, aunque reconozco que las mujeres están todas cortadas por la misma tijera. Ay, Dios. Arroba. No. Mío. No, te hace pensar feo. Usted arroba, dice, no, yo digo, sí. Alguien sí lo tiene que decir. Arroba Eameo 2001, te debo las S, espero no me mandes al verás. Dice, te debo lo las perdonaría, lo perdonaría el gato Garfield porque es un plagio escandaloso de Gaturro. Postdata. Si Ricardo Darín comete un delito y va preso, mándenlo a una cárcel común. Arroba Tototito, que chiste pelotudo. Arroba Tototito, tetetita 10. Yo lo perdono a Babi Checopá porque doy de banco todo lo que dice. Me mandaron un audio de WhatsApp que Babi dice que Don Negro parecen todos hijos de Armando Manzanero. Pásenme ese tema de la Mona Jiménez que dice, con lo que yo choreo, hijos de Franco Macri. Hijos de Franco Macri. Bueno, me avisas a Isidro Salví, pero atención que nos salimos un segundo al Twitter. Tenemos un mensaje en el contestador. A ver, alguien dejó. Vamos a ver. Escucharlo. ¿Te comunicaste con el contestador del centro de prensa de Copiapó? Deja tu mensaje después de la señal. Es él, viste que lo dice. Hola, habla Beto de Peleta. ¿Cómo lo banco? A Beto. Gracias, Poggin, yo también. Hola, amigo. ¿Pero por qué le charla? Si es grabado el mensaje. Sí, yo lo perdono a Silva, el que se agarró a trompadas ayer con... Está bien, hay que perdonar porque, siempre. Con Insaurralde. Yo lo perdono porque no le podés pegar a un tipo que tiene las manos atadas, ¿va? Por lo que yo vi, porque Silva pegaba y el otro nada, ¿no? Insaurralde miraba. No, empezó, empezó Insa. Me quiero imaginar que tenía las manos atadas, si no sos un muñeco, no podés ni... Pará. La radio está buenísima. Gracias. Igual esto quedó viejísimo porque ahora me enteré que había unos borrachos en los pasillos, pero bueno. Quería pedir el tema de los Strotions del disco medio Piercing Blood. El tema I put on 24 hours antitranspirant in my ass. A ver, espera. My flats, a ver si sacas la música. ¿Cómo es? Sí, te digo, no. Pero está grabado. I put on 24 hours antitranspirant in my ass and my flats get on lavant perfumate. Se me saca cortado, ya mañana que la quema. Bueno, se cortó el mensaje. Yo no sé si tienen de los Strotions del disco medio Play Virgin Blood el tema 6 dedos. I put on 24 hours antitranspirant in my ass and my flats get on lavant perfumate. ¿Quién habla? ¿No lo tienen? ¿Qué inglés que tengo? No, porque lo editaron en castellano, capaz que lo tienen. En castellano es, me metí un desodorante en la cola porque estaba de parranda y ahora me tiro flatos con aroma a lavanda. ¡Ay!